Jóvenes, jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes a todos, siendo las 14 horas en punto. Pues estamos ya en la tercera semana del curso de Construcciones Rurales 1. Vamos a dar un lapso de un par de minutos para que los compañeros que aún no se han integrado, que se vayan integrando. Un momento, por favor, para quienes ya están siguiendo la clase. Nos pueden ir comentando si se escucha la transmisión, si se escucha bien, si se ve en mi pantalla. Y vamos a dejar un lapso de 2 minutos para que los compañeros que aún no se han integrado se vayan integrando. Y jóvenes, bienvenidos todos, bienvenidas a el curso de Construcciones Rurales 1. Ya estamos en la semana 3. Parece mentira, ya estamos llegando a la semana 3. Vamos a empezar con el tema, con el contenido relacionado a la semana 3. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias allí por reportar que todo está bien, que se está escuchando bien y se ve bien. Muy amables, muchas gracias. Esperamos que pues este día nosotros podamos aprender lo mejor que se pueda, que vamos alimentando el conocimiento que hemos venido trabajando desde las semanas anteriores. Recordemos que la semana 1 vimos las generalidades sobre la construcción, la semana 2 vimos las construcciones en madera, bambú y bareque. Y esta semana, la semana 3, tenemos un tema pues bastante complejo, bastante grande, pero a la vez bastante bonito, por lo cual necesito que pues todos estemos en sintonía, que todos estemos poniendo atención al tema de hoy. También les repito lo que hemos venido platicando las semanas anteriores. Que ustedes tengan la oportunidad de ver las grabaciones, los videos cortos de 15 minutos que nos propone la universidad para que vayamos ahí entendiendo, vayamos viendo algún preámbulo de lo que vamos a ver en la clase en vivo, ¿verdad? Bienvenidos todos, curso de Construcciones Rurales 1, código FG024, la semana, contenido de la semana 3 es fuerzas que actúan en la estructura de una construcción. Vimos entonces las veces anteriores las construcciones y los tipos de construcciones. Hoy vamos a ver y a aprender cuáles son esas fuerzas
que actúan sobre una construcción. Para quienes por primera vez están integrándose al curso, mi nombre es Wilfrido Omar García Coyoy, soy ingeniero civil y estoy para servirles, estoy a las órdenes. Tengo acá el teléfono a la mano y ustedes pueden notar que constantemente lo estoy revisando. Reviso todas, cada una de las, entre los comentarios, de las preguntas e inquietudes que ustedes tienen para irlas resolviendo aquí en la clase en vivo. ¿Bien? Su le dice, ¿no han puesto audio? Me parece que sí, todos reportan que está bien el audio. Me imagino, Zuli, que algún problema tendrá usted con su computadora. ¿Verdad? ¿Se escucha bien? Buenas tardes a todos jóvenes, bienvenidos. Empezamos entonces con el tema de hoy. Dice, vamos a empezar con el objetivo de la clase. El objetivo de la clase de hoy es describir las fuerzas que actúan en la estructura de de una construcción, ¿sí? Así como el comportamiento de las mismas y sus características. Ese es el tema de hoy. En eso nos vamos a enfocar. Hoy vamos a ver las fuerzas que actúan sobre la estructura de una construcción. La próxima semana vamos a ver, hablar sobre vigas y columnas. Y la siguiente vamos a ver un poquito de cálculo y diseño estructural. Entonces, estas semanas pues van bastante interrelacionadas como las semanas anteriores. Necesito de que todos podamos entender el tema de hoy, ya que de hoy vamos a lo que avancemos hoy, pues vamos a irlo arrastrando las siguientes semanas. Muy bien. Vamos a ver entonces qué son estructuras. ¿Qué es lo que entendemos nosotros por estructuras? Muchas veces al hablar de estructuras, pues nos imaginamos un puente, nos imaginamos un edificio y decimos, eso es estructura. Pero vamos a ver entonces si estamos en lo correcto. Si estamos bien o estamos mal, dice que las estructuras son un conjunto de elementos unidos entre sí. Vamos a ir subrayando varias cosas, ¿verdad? Para que nosotros vayamos entendiendo. En primer lugar, dice que es un conjunto de elementos, perdón, un conjunto de elementos unidos entre sí. Claro, ¿verdad? Si tenemos nosotros un quintal o tenemos, por decirles, 10 varillas de hierro, pues no consideran ustedes que lo podemos llamar estructura. Si tenemos allí, pues, 10 varillas de hierro almacenadas en bodega, ¿pueden ser una estructura? Dice que las estructuras son un conjunto de elementos, pero con algo bien importante, unidos entre sí. Cuando nosotros unimos varios elementos, vamos a poder armar una estructura. Y esas estructuras tienen que ser capaces de soportar las fuerzas que actúan sobre ellas y conservar su forma. Prácticamente tendríamos que resaltar todo el párrafo, ¿verdad? Porque todo es importante. Entonces, todos estos elementos unidos entre sí tienen que ser capaces de soportar las fuerzas que actúan sobre ellas. Y algo bien importante es que, aparte de ser capaces de soportar las fuerzas que actúan sobre ellas, tienen que conservar su forma. Como ustedes saben entonces, y como ustedes pueden ver, prácticamente subrayamos todo el texto, porque todo el párrafo, porque todo es importante. En primer lugar, es un conjunto de elementos que están entrelazados, que están unidos entre sí, que funcionan como todos en conjunto, ¿verdad? Y todos ellos tienen que ser capaces de soportar las fuerzas que van a actuar sobre ellas, conservando obviamente su forma, ¿verdad? De forma sencilla se puede entender a la estructura de un objeto como el esqueleto o la armazón. Estamos hablando de palabras coloquiales, de palabras que, pues generalmente podemos entender con facilidad que soporta el propio peso del objeto, lo protege frente a otras fuerzas externas y además mantiene unidos entre sí los elementos.
Volvemos a recalcar entonces lo que decíamos en el párrafo anterior. En primer lugar, aquí aparece otra palabra o dos palabras que podemos entenderlo como el esqueleto o la armazón, ¿verdad? Esa es una estructura de un objeto. Y este debe ser capaz de soportar su propio peso. Estamos hablando de que anteriormente dijimos tiene que ser las fuerzas, tiene que ser capaz de soportar las fuerzas que actúan en él, en la estructura. Pero también algo bien importante, en primer lugar, tiene que soportar su propio peso. ¿Sí? La estructura tiene que ser capaz de soportar su propio peso. ¿Han ustedes escuchado en algunas ocasiones que aún se está construyendo un edificio, un puente, y ya presenta grietas o ya presenta daños en su estructura? Pues obviamente es porque no ha tenido un buen diseño, ¿verdad? Porque generalmente todas las estructuras tienen que ser capaces de soportar su propio peso. Y debe proteger también, o tiene que ser capaz de soportar otras fuerzas externas, o sea, no solo soportar su propio peso, también tiene que ser capaz de protegerlo o soportar las fuerzas, otras fuerzas externas que van a actuar sobre ellas y además no solo soportarlos, sino mantenerlos unidos entre sí. Esa, entonces, digamos, un pequeño resumen o en contexto, lo sabemos que es una estructura, ¿sí? Esa es una estructura y así es como trabaja. En primer lugar, es un conjunto de elementos unidos entre sí. Y estos elementos tienen que ser capaces de soportar su propio peso, en primer lugar. En segundo lugar, también tienen que ser capaces de soportar la fuerza. Fuerzas externas que van a actuar sobre el elemento o sobre la estructura y, como número tres, aparte de soportar su peso, soportar las fuerzas externas que actúan sobre él, tiene que ser capaz de conservar su forma y mantener todos los elementos unidos entre sí. ¿Preguntas, dudas? Quiero que esto quede bien claro, jóvenes, para que podamos ir avanzando en el tema de hoy y en el resto del curso. Bien importante. Entonces vimos que cómo son las estructuras. Dice la mayoría de objetos a nuestro alrededor disponen de una estructura. Por ejemplo, los edificios, los puentes, que es lo que nosotros nos imaginábamos, pero también las sillas, las estanterías, los automóviles, pupitres son estructuras, ¿verdad? Son consideradas estructuras, por lo tanto, tenemos que tratarlas como tal, ¿verdad? Generalmente, cuando hablamos de estructura, pues nos imaginamos esto: nos imaginamos un edificio en construcción, vemos el edificio, decimos la estructura del edificio, pero también podemos hablar de la estructura de un pupitre, la estructura de una silla, la estructura de una estantería, de todas las estructuras que nosotros vemos a nuestro alrededor, la mayoría de objetos que vemos a nuestro alrededor, pues tienen estructura. ¿Y cómo vamos a saber que es una estructura? ¿Por qué? Porque cumple con lo que hablamos anteriormente. En primer lugar, dice que es un conjunto de elementos. En segundo lugar, ese conjunto de elementos tiene que ser capaz de soportar su propio peso. Tiene que ser capaz también de soportar las fuerzas que actúan en él. Proteger la estructura, tiene que protegerse de todas las fuerzas que actúan sobre ellas y además mantener unidos los elementos sin deformarse, sin perder su forma original. Muy bien. Continuamos. A las fuerzas que actúan sobre las estructuras las denominamos, ¿cómo las denominamos? Cargas, ¿sí? Cuando hablamos de fuerzas que están actuando sobre las estructuras, les decimos que son
cargas o acciones, ¿verdad? Eso es bien importante. Vamos a ir alimentando todos estos términos y nos vamos a ir quedando con ellos porque de aquí en adelante pues nos vamos a referir a cargas o acciones. Y sabemos que entonces, ¿qué son las cargas o acciones? Que son las fuerzas que actúan sobre las estructuras. Y a estas fuerzas se las denominan cargas o acciones, ¿verdad? Para mantenerse en equilibrio con las fuerzas que actúan sobre las estructuras, según el principio físico de acción y reacción, tienen que contraponer otras fuerzas iguales y en sentido contrario. ¿Quiénes tienen que contraponer fuerzas iguales pero en sentido contrario? Las estructuras, ¿verdad? Las estructuras son las que tienen que contraponer fuerzas iguales pero en sentido contrario. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo acá. Digamos que una mesa. Y sobre una mesa están ejerciendo una fuerza vertical en dirección a la fuerza de gravedad. Pues la mesa va a contraponer una fuerza de la misma magnitud, solo que en sentido contrario. ¿Para qué? ¿Para qué va a tener una fuerza? La mesa va a tener que contraponer una fuerza de la misma magnitud, pero en sentido contrario, para mantener. Para mantenerse en equilibrio. ¿Sí? Para poderse mantener en equilibrio una estructura, entonces, ¿qué tiene que hacer? Contraponer una fuerza de la misma intensidad, pero en sentido contrario, ¿sí? Para que entonces podamos, para que la estructura se pueda mantener en equilibrio y así vamos a ver que se cumple el principio físico de acción y reacción, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Tenemos dudas al respecto? Si tenemos dudas, por favor, como les repito, acá tengo el chat a la mano y vamos a ir resolviendo todas las dudas. Muy bien, continuamos. Dice, de esta manera, al conjunto de fuerzas con las que las estructuras reaccionan ante las cargas, se les denomina reacciones, ¿sí? Ya vimos entonces que las fuerzas que actúan sobre las estructuras les llamamos cargas o acciones, pero las fuerzas con las que una estructura va a responder le vamos a llamar reacciones. ¿Sí? Bien importante. Las fuerzas de reacción se ejercen en los puntos por donde las estructuras están sujetas o bien por donde se unen los diferentes elementos de las mesas. A estos puntos de unión se les denomina apoyos y a las fuerzas de reacción se les denomina también coacciones. Bien importante, vamos a poner nuevamente el ejemplo de una mesa. Pongamos nuevamente el ejemplo de una mesa para que vamos ir entendiendo. Nuevamente tenemos una mesa. Estamos haciendo un corte longitudinal o transversal a la mesa. Digamos que la parte de arriba de la mesa la tenemos aquí marcada y luego los apoyos o las patas de la mesa serían las líneas verticales, ¿verdad? Entonces, cuando una fuerza actúa sobre la mesa, ella va a tener que responder con una fuerza de la misma magnitud, solo que en sentido contrario. Y a estas fuerzas que actúan sobre la mesa, le vamos a decir cargas, ¿verdad? O acciones. Y las fuerzas con la fuerza con la que la mesa responde, le vamos a decir reacción, ¿verdad? La mesa reacciona y como está reaccionando a una fuerza,
que está siendo aplicada. ¿Cómo está reaccionando? Con una fuerza de la misma magnitud, solo que en sentido contrario, ¿sí? Y dice que los puntos por donde las fuerzas de reacción se ejercen desde los puntos por donde las estructuras están sujetas. Bien, de dónde va a sacar, digamos, para hacerlo un poquito más entendible, de dónde la mesa va a sacar fuerzas, ¿sí? ¿De dónde va a obtener las fuerzas la mesa para poder responder? Pues de los puntos por donde las estructuras están sujetas. Por ejemplo, ¿de dónde la estructura de la mesa está sujeta? De estas uniones, ¿verdad? De allí es donde la mesa, la estructura de la mesa, va a poder obtener las fuerzas necesarias para poder responder a la fuerza que está siendo aplicada sobre ella, ¿verdad? A estos puntos de unión se les denomina como apoyos, ¿sí? ¿Cómo le denominamos a estos puntos de unión? Apoyos. Y a las fuerzas de reacción se les denomina también coacciones. Vimos las fuerzas de reacción. Esa es la fuerza con la que responde la mesa. Se le llama reacciones, pero también le podemos denominar ¿cómo? Coacciones. Las fuerzas que son aplicadas a una estructura les vamos a llamar cargas o acciones, y a las fuerzas con las que responde la estructura le vamos a poder denominar reacciones o coacciones. ¿Sí? No sé si estamos claros, estamos de acuerdo. Hoy estamos muy callados en el chat. No sé si estamos bien, todo claro, o necesitamos, están entendiendo, o no hay claridad, pues que me vayan diciendo, por favor, ¿sí? Muy bien. Continuamos entonces. Muy bien. Vimos entonces que es la fuerza con la que a la que se es aplicada una estructura, le podemos denominar como carga. Aquí tenemos entonces el, todo excelente. Muchas gracias. Todo bien. Muy bien. Qué bueno que esto esté quedando claro. Dice, la fuerza, ¿qué es fuerza? Es todo aquello capaz de deformar un cuerpo. Vemos entonces, aquí estamos hablando de fuerza, ¿verdad? ¿Y qué es fuerza? Es todo aquello capaz de deformar un cuerpo o unos cuerpos. Y ese sería entonces una fuerza estática o el efecto estático. ¿Sí? A eso le llamamos nosotros, por ejemplo, ahí vemos una imagen donde una persona está deformando una plastilina, o le está dando una forma diferente, entonces, a la que tenía anteriormente, a eso le llamamos fuerza estática, o el efecto estático de una fuerza, pero también la fuerza puede ser capaz de modificar el estado de un cuerpo. Es decir, ¿cómo vamos a modificar el estado de un cuerpo? El estado de reposo a movimiento o de movimiento a reposo, que sería una fuerza dinámica o el estado, el efecto dinámico de la fuerza. ¿Sí? Vamos a tener clara esta situación. Byron Renato me dice que no tiene claro y que necesita que le expliquemos nuevamente las coacciones y las reacciones. Muy bien. Vamos a ver nuevamente. Vamos a seguir con el ejemplo de la mesa para que no vayamos a ir distorsionando y poniendo otros ejemplos. Continuemos con el ejemplo de la mesa. Esta sería una mesa. Y dice que la mesa, nosotros vamos a aplicarle una carga, una fuerza
en sentido vertical hacia abajo, por ejemplo. Y entonces, para que la mesa pueda mantenerse erguida, para que pueda mantener su forma, no vaya a romperse la mesa, que no vaya a colapsar la mesa, ¿qué va a hacer? Porque si nosotros ponemos una fuerza, le aplicamos una fuerza a una estructura, tiene dos opciones: o colapsar, o deformarse, o mantenerse erguida y conservar su forma, que es el fin primordial de toda estructura, conservar su forma. ¿Y cómo va a conservar su forma? Pues contraponiendo una fuerza de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Y la fuerza entonces va, la mesa entonces va a reaccionar con una fuerza de la misma magnitud, solo que en dirección contraria a la fuerza que está siendo aplicada. ¿Sí? A la fuerza que es aplicada, la fuerza externa que es aplicada sobre la mesa, le vamos a llamar carga o acción. Y a la fuerza, carga o acción, ¿verdad? Aquí dice carga. Y a la fuerza con la que la mesa va a responder para poder se mantener en pie y conservar su forma, ¿cómo le vamos a llamar a esa fuerza? Le vamos a llamar reacción. Una fuerza de reacción. O fuerza de coacción. Si nosotros encontramos un texto donde dice la fuerza de reacción o la fuerza de coacción, entonces sabemos de qué es la fuerza con la que la estructura está respondiendo a una fuerza que está siendo aplicada, ¿verdad? A eso le llamamos coacciones. Muy bien, no sé si queda claro ahí, Byron. Todo claro, muchas gracias, Inge, por eso. Los diseños de los distintos tipos de estructuras se hacen en función a las cargas vivas y muertas a las que son sometidas. Sí, exactamente. Vamos a ver entonces de que los diseños de todas las estructuras obviamente van a ser realizados en base al cálculo de cargas vivas y muertas y cargas accidentales también, a las que van a ser sometidas cada una de ellas. Cuando vamos a ver un poquito más en las diapositivas siguientes, vamos a ver y aclarar también esa situación. Todo bien hasta el momento. Muchas gracias. Continuamos entonces. Vemos entonces que la fuerza se representa con una flecha, con un vector. ¿Cómo estaba representando yo la fuerza cuando simbolizaba así el croquis de la mesa? Una flecha, ¿verdad? ¿Y cómo denominamos a esa flecha? Como un vector. Recordemos que eso lo vemos desde el básico diversificado, los vectores, ¿verdad? Y así es como vamos a representar a las fuerzas que actúan sobre las estructuras, donde la longitud del vector va a ser la intensidad de la fuerza, ¿sí? La longitud del vector, toda esta, la longitud del vector nos va a representar, perdón, la longitud del vector va a representar entonces la intensidad de la fuerza. La flecha nos va a representar la dirección o el sentido. ¿Sí? Y el principio del vector es el punto por donde se aplica la fuerza. Va a ser el punto donde va a ser aplicada la fuerza. ¿Sí? Así es, entonces, me parece bien, Byron, que todo quede claro. Muy bien, Inge, ¿será que nos puede compartir las diapositivas? Osmar, me parece que usted no ha estado conectado a las clases anteriores. Yo creo que de ese tema ya hemos hablado bastante, pero nuevamente lo vamos a platicar. Como ahorita, pues, no estamos explicando la fuerza, no estamos explicando o no les estoy hablando sobre diapositivas, ¿verdad? Pero es importante que usted tenga claro y todos los jóvenes que hasta hoy se están integrando a la clase, yo no envío diapositivas. La idea es que ustedes pregunten y si se está dando cuenta, aquí estamos resolviendo las dudas en vivo, ¿verdad?
Si usted tiene dudas al respecto, puede hacer las dudas que usted considere que tenga pendientes y, por supuesto, con todo gusto vamos a ir resolviendo todas las dudas, pero yo no envío diapositivas y tampoco tenemos grupo de WhatsApp, no, al menos conmigo no tienen grupo de WhatsApp, quizás los demás compañeros entre sí sí lo tengan, pero yo no estoy integrado en ninguno de ellos, ¿verdad? Así que lo animo a que pues tome las notas correspondientes, que investigue por su cuenta o que pues participe con mayor frecuencia en clase para que esto no vuelva a suceder. No comparto diapositivas ni para repaso, ¿verdad? No puedo compartir. De mi parte, yo no voy a hacer eso, porque se supone que la clase queda grabada y si quien tiene algo que repasar, pues puede volverla a ver las veces que usted desee. Muy bien, yo creo que ahí estamos claros con la fuerza vector. ¿Cómo se representan las fuerzas, el sentido de las fuerzas? Sí, exacto. Si no puede recibir el curso por alguna razón, pues puede ver el video que queda automáticamente grabado a partir de que termina la clase. Pero bueno, dejamos ese tema de lado, por favor, y enfoquémonos en lo que realmente importa el día de hoy, que son las fuerzas que actúan sobre las estructuras, ¿sí? Estas estructuras deben soportar los diferentes tipos de fuerzas que actúan sobre los elementos que componen la estructura. A estas fuerzas tienen diferentes orígenes, ¿verdad? Hay diferentes orígenes de las fuerzas que van a actuar sobre las estructuras. Sin embargo, la función primordial, y no perdamos de vista esto, que es la función primordial de las estructuras, es obviamente soportar todas las cargas o todas las fuerzas que van a actuar sobre ellas. Sin embargo, también tienen fuerzas, esas fuerzas que actúan pueden ser de diferentes orígenes y una de ellas es debido a su propio peso. En principio, cada estructura debe sostenerse por sí misma. Es bien importante y voy a subrayar todo el texto porque todo es importante. ¿Sí? Debido a su propio peso, obviamente las estructuras tienen un peso. Y en principio cada estructura debe sostenerse por sí misma. Eso sería entonces debido a su propio peso, ¿verdad? Y vamos a ver, por decirles algo, aquí tenemos un ejemplo de una estructura, vemos que tiene un cimiento o una zapata, columnas, y sobre esas columnas tenemos vigas. O sea, es el esqueleto, como decíamos anteriormente, en este caso podría ser un edificio, digamos, y aquí tenemos una armazón o un esqueleto. ¿Qué pasaría entonces? Aquí podemos ver que con las zapatas, las columnas son robustas. De forma proporcional o adecuada a la carga que van a mantener. Pero, por ejemplo, si nosotros en vez de ponerle una columna, quisiéramos colocar solo varillas de hierro para sostener la parte de arriba, la parte de las vigas, ¿qué pasaría? Pues obviamente la estructura va a colapsar, no se va a poner mantener en pie, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante que nosotros sepamos, que la estructura va a tener un peso y tenemos que considerar todo el peso que vaya a tener la estructura porque debe mantenerse, debe de ser capaz de soportar su propio peso, ¿sí? Muy bien, eso es algo bien importante que nosotros tenemos que tener en claro. La estructura debe ser capaz de mantener su propio peso. También, debido al peso,
movimiento o vibración de los elementos que componen el sistema. También, debido al movimiento, la vibración de los elementos, pues vamos a tener fuerzas externas y la estructura debe ser capaz de mantener su peso. Debido a agentes externas al propio sistema, por ejemplo, el techo de una casa no debe derrumbarse cuando está cubierto de nieve, o un puente no debe caer debido a la influencia del viento. Vemos entonces que, aparte de mantener su forma, mantenerse erguida la estructura debido a su propio peso, también tiene que soportar agentes o fuerzas externas. Por ejemplo, nos dice el texto que los techos de una casa, cuando tienen que soportar el peso de la nieve, tienen que conservar su forma, ¿verdad? Y ese peso tiene que ser calculado y tiene que ser previsto para que la estructura tenga la capacidad de contraponer una fuerza igual, pero en sentido contrario, como vimos anteriormente, ¿verdad? Ajá. Muy bien, estamos claros ahí. El peso, altura, el refuerzo también se debe realizarse según la relación del esbeltez. Sí. Sí, exacto, Miguel. Muchas gracias por su observación. Sí, realmente ahorita estamos viendo pinceladas y poco a poco vamos a ir avanzando, pero me parece interesante su comentario porque puedo notar que usted tiene conocimiento al respecto, ¿verdad? Me parece muy bien. Muchas gracias por su comentario. Tipos de cargas de las estructuras. Vamos a ver nuevamente qué es una carga. Ya vimos anteriormente y lo vamos a recalcar para que lo tengamos claro. Y si se denomina carga a esa fuerza externa que actúa sobre una estructura, y las cargas pueden ser. Aquí tenemos dos tipos de cargas. Luego, más en las siguientes diapositivas vamos a ir viendo algún otro tipo de cargas que van a ir desgranándose o van a ir saliendo de estos dos tipos. Primero, las cargas fijas. ¿Qué consideran ustedes que es una carga fija? Tenemos cargas fijas y variables. ¿Qué consideran ustedes que puede ser una carga fija o una carga variable? ¿Verdad? Tenemos dos tipos de cargas que vamos a ver ahorita, y a continuación vamos a ver otros tipos, pero sin buscarlo, sin leer en el texto que tenemos acá, según su criterio, según el conocimiento previo que ustedes tienen, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? ¿A qué se debe que tengamos cargas fijas y cargas variables? En primer lugar, dice que las cargas fijas no varían sobre la estructura, por lo que siempre tiene el mismo valor. Por eso es de que le llamamos cargas fijas. Cuando sabemos de que esas cargas no van a variar sobre una estructura y siempre van a ser el mismo, van a tener el mismo valor. Por lo tanto, las cargas fijas van a ser una constante, siempre en una estructura, en la estructura que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Dice que la carga fija en un edificio puede ser la carga fija un edificio, carga variable un puente. Muy bien. Dice carga fija el concreto y el variable el mobiliario. Muy bien, excelente, buena respuesta. Estamos viendo entonces que las cargas fijas son cargas que se van a tener, que van a tener un valor constante en una estructura, ¿sí? No va a tener un valor constante en varias estructuras, sino en una estructura en sí va a tener un valor constante. Y dice que las cargas variables son las que pueden variar sobre la estructura, como el paso con el paso del tiempo, por ejemplo, las fuerzas del aire, el peso de las personas o de la gente y el peso de la nieve. ¿Por qué van a variar? ¿Por qué la fuerza del aire va a variar? Porque no siempre el viento va a tener la misma intensidad. ¿Por qué el peso de las personas o de la gente va a variar? Porque no siempre va a estar la misma cantidad de personas.
ni siempre va a estar habitado las estructuras. Es probable que en algún momento haya una gran aglomeración y en otro tiempo pues esté totalmente vacío el edificio o esté sin carga un puente que en las noches pase bastante tiempo sin que transite sobre un puente una persona, un vehículo, un tráiler. Y entonces a esas cargas vamos a llamar variables, ¿verdad? El peso de la nieve también, por ejemplo, no siempre va a estar nevando. Bueno, acá en Guatemala no nieva, pero en otros lugares donde sí tienen nieve, pues no siempre va a estar, no siempre no van a tener nieve los 365 días del año y tampoco va a ser siempre la misma cantidad de nieve. A eso le vamos a llamar cargas variables. La definición de carga viva y muerta, ahorita la vamos a ver. Movimientos sísmicos, sí, también esas son cargas variables, muy bien. Vamos a ver entonces tipos de cargas estructurales, ¿verdad? Digamos lo que estábamos viendo anteriormente, carga constante y carga variable, pues prácticamente es un preámbulo a lo que vamos a ver a continuación. Dice, un edificio debe soportar cargas vivas, lo que decía el compañero, cargas muertas, y no solo cargas vivas y muertas, también vamos a agregar otro tipo de cargas. Vamos a agregar las cargas accidentales, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nos decían, hablaban de cargas vivas, carga muerta, nos hablaba de cargas por movimiento de sismo. Pues ahorita vamos a ver cómo vamos a ir encajando todo ese tipo de cargas para el cálculo de las fuerzas que van a actuar sobre una estructura, que es el tema que estamos viendo hoy, ¿verdad? Las fuerzas que actúan sobre una estructura. Entonces vimos que la fuerza es una carga que actúa sobre una estructura y por lo tanto esa carga no solo va a tener un valor en sí, sino vamos a ir calculando todas las cargas que actúan sobre una estructura. Por ejemplo, la primera carga dice que vamos a llamarla carga muerta. ¿Y qué es la carga muerta? ¿A qué le llamamos carga muerta? ¿Qué entendemos nosotros por carga muerta? En resumidas cuentas, decimos que la carga muerta comprende todas las cargas de elementos permanentes en la construcción. Ojo, bien importante, de elementos permanentes, pero no está limitada al peso propio de la estructura. También podemos tomar en cuenta los pisos, los rellenos, los cielos, vidrieras, tabiques, todo lo que vaya a estar fijo en la construcción. Algo más aparte de lo que hemos mencionado, los pisos, rellenos, cielos, vidrieras, tabiques fijos, algo más que ustedes consideren que podemos agregar o que va a estar permanente en una construcción o en una estructura, no me lo puedan decir, y eso lo vamos a agregar también aquí como parte de la carga muerta, ¿verdad? Simple y sencillamente, vamos a agregar también, podemos agregar un equipo permanente, rígidamente anclado, también puede ser parte de la carga muerta de una estructura. Las columnas, sí, las columnas son parte de la carga muerta, pero digamos las columnas son parte esencial de la estructura. Si no tienen columnas, pues no existe una estructura. Hablemos de un edificio, a un puente sin columnas, no va, entonces está dentro de la estructura. Los sanitarios, exacto, los sanitarios van a estar siempre allí, muy bien. Las plomerías también, la tubería, toda la ductería del edificio también va a ser parte de la carga muerta. No solo la ductería, sino el volumen que va a transitar por la ductería también. Vamos a considerarla como carga muerta, muy bien. Balcones, exacto. Vidrieras, balcones, sistema eléctrico también es parte de por ejemplo, por decirles un ejemplo, si en una casa o en un edificio tenemos un cisterna, también va a ser parte,
de la carga muerta, ¿verdad? De un edificio. Eso sería entonces, para resumir, son elementos permanentes. No necesariamente van a ser, no necesariamente tiene que ser solo la estructura, sino aparte de la estructura en sí, también vamos a agregar o vamos a tomar como carga muerta a todo lo que esté dentro de la estructura, o todo lo que vaya a albergar la estructura, que sea de manera fija o de manera permanente, de manera constante, ¿verdad? Y entonces vamos a encontrar que la suma de todos esos valores nos va a dar el valor de la carga muerta y esa carga muerta pues va a permanecer constante a lo largo de todo el tiempo, ¿verdad? Depósitos y reservorios de agua, muy bien, Rudy. Excelente. Excelente, muy bien. Eso sería entonces la carga muerta. Vamos a ver que las fuerzas netas de preesfuerzo también se consideran cargas muertas. Para la integración de las cargas se utilizarán valores representativos de los pesos propios de los materiales, los pesos unitarios y otras suposiciones acerca de la carga. Es algo bien importante. ¿Cómo nosotros vamos a calcular la carga muerta? ¿De dónde nosotros vamos a sacar un valor para la carga muerta? Es, digamos, relativamente fácil. Dice que la integración de las cargas, aquí lo dice, para la integración de las cargas se utilizarán valores representativos de los pesos propios de los materiales. Es decir, si nosotros estamos utilizando, por decirles concreto, vamos a investigar cuál es el peso específico del concreto. Lo multiplicamos por el volumen del concreto que vaya a tener la estructura y allí vamos a tener la carga muerta del concreto que va a tener la estructura, pero no solo va a ser el concreto, también vamos a agregarle hierro, también vamos a agregarle block, por ejemplo, vamos a ir al fabricante y vamos a poder determinar el peso de un block o el peso específico del block. Lo vamos a multiplicar y vamos a ver cuántos blocks vamos a tener por metro cuadrado. Lo vamos a multiplicar por los metros cuadrados de blocks de toda la estructura y allí vamos a encontrar entonces la carga muerta del block de toda la estructura, la carga muerta ¿cómo se llama? Del concreto que voy a utilizar toda la estructura, la carga muerta de un mueble, por ejemplo, la carga muerta de un depósito de agua. Vamos a ver cuál es el peso del depósito vacío y cuál va a ser el volumen de agua que va a poder tener el depósito. Y lo vamos a multiplicar por el volumen y así vamos a poder saber la carga del depósito de agua. En resumidas cuentas, jóvenes, la carga muerta es un tema de investigación y un tema matemático, ¿verdad? De investigación porque vamos a investigar el peso específico de los materiales que vamos a utilizar. Vamos a investigar primero qué tipo de materiales, cuántos tipos diferentes de materiales se van a utilizar dentro de una estructura y vamos a investigar también el peso específico de cada material. Y vamos a poder integrar todo eso haciendo la suma para poder determinar la carga muerta total de una estructura. Pero también, por ejemplo, vamos a decir si la estructura tiene elementos fijos anclados a ella, también vamos a ir investigando el peso de cada uno de ellos y poderlo sumar en un total para que podamos obtener un total de la carga muerta que va a tener una estructura. Vamos a tener en cuenta también de que la carga muerta va a ser una constante. Bien nos dice que Minor Estuardo nos dice, y tomar en cuenta un factor de seguridad. Sí, vamos a tomar en cuenta un factor de seguridad, siempre y cuando
Va a depender también del tipo de edificio o del tipo de estructura, vamos a tener un factor de seguridad, ¿sí? Y ese factor de seguridad, por supuesto, que va a ser en base al total de la carga muerta que hemos calculado. Muchas gracias por el aporte, Minor. Muy buena observación. Tiene toda la razón, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que es carga viva. El peso del mobiliario también nos dice Estuardo, sí, también el peso del mobiliario que va a estar permanente. También vamos a tener que ir con, si tenemos mobiliario, podemos ir con la persona que está suministrando el mobiliario, pedirle la ficha técnica o preguntarle el peso de cada uno de ellos y obviamente ir sumando el peso del mobiliario que va a ser. Pues algo que esté permanente dentro de la estructura. ¿Sí? Muy bien. Ahora vemos lo que es la carga viva. Corresponden a cargas gravitacionales debidas a la ocupación normal de la estructura y que no son permanentes debido a ellas. Bien importante, vamos a subrayar esta situación. Dice que las cargas vivas gravitacionales debidas a la ocupación normal de la estructura. ¿Sí? Es algo bien importante que tenemos que ir leyendo. Dice ocupación normal de la estructura, es decir, que las cargas vivas van a corresponder, son cargas gravitacionales debidas a la ocupación normal de la estructura. Si estamos diseñando un estadio, pues va a ser diferente la carga viva que va a tener respecto, por decirles, a un hospital, a una escuela, es diferente la carga viva ocupacional de un estadio a la carga ocupacional de un puente, por ejemplo, a un estadio pues va a estar lleno de graderíos y a ese graderío, a esos graderíos solo van a llegar personas a la ocupación normal de un puente que pues, generalmente si es un puente vehicular, pues va a estar la ocupación normal de ese puente es que van a transitar por él vehículos de diferentes tipos de carga pesada, principalmente a los que tenemos que considerar, ¿verdad? Y que no son permanentes. Ojo, bien importante. Hablábamos de la carga muerta, que era todo constante, todo permanente, equipo, estructura, peso propio de ella, y que era permanente. En este caso, la carga viva no son permanentes, ¿verdad? La carga viva no siempre va a estar ahí, no siempre va a tener la misma cantidad, no siempre va a tener, y no siempre va a tener carga viva. Puede ser que en algún momento la carga viva sea nula o sea cero, ¿verdad? En ella, debido a las características de movilidad y no permanencia de esta carga, el grado de incertidumbre en su determinación es un poquito mayor, ¿verdad? La determinación de la posible carga de diseño de una edificación ha sido objeto de estudio durante muchos años y gracias a esto, por medio de estadísticas, se cuenta en la actualidad con una buena aproximación de las cargas vivas de diseño según el uso de la estructura. Las cargas vivas no incluyen las cargas ambientales como sismo y viento. Bien importante, muchas veces nosotros creemos que tenemos la idea errónea de que la carga por sismo o la carga por viento la vamos a agregar a la carga viva y no es así. Debido a que la carga viva pues no es permanente, creemos nosotros también que la carga por sismo y carga por viento, también va a ser carga viva y no es así. Vamos a ver más adelante qué tipo de carga es, ¿verdad? Un salón de usos múltiples, un escenario y demás, exacto. Van a tener, exacto, Elisa, van a tener entonces diferentes ocupaciones unas de la otra, y por lo mismo, la carga viva va a ser diferente. Por ejemplo, tenemos en la imagen pues, un estadio. Y obviamente cada vez que hay eventos el mismo, pues vamos a ver, a tener una gran afluencia de personas. Vamos a poder notar que
en términos muy pequeños de tiempo, no hablemos de 1 hora, 2 horas, está vacío el estadio, se llena rápidamente y así se vuelve a quedar vacío. Entonces, la estructura del graderío de este estadio, pues tiene que estar preparada para recibir toda esa carga viva que de un momento a otro va a llegar, y así como llega, así se va a ir, ¿verdad? Y más que todo, por ejemplo, en los estadios de aquí de Guatemala, o en los estadios pues donde existen porras muy grandes y esa porra empieza a cantar y a saltar sobre los graderíos, pues obviamente ustedes pueden notar de que esos graderíos siguen en pie, porque están capacitados no solo para recibir a las personas y que se sienten sobre los graderíos, sino también están capacitados para ese momento en el que todas las personas están emocionadas, gritan un gol, corean diferentes cantos alusivos en esos momentos. Por lo tanto, todo eso tiene que contemplarse, ¿verdad? Tiene que irse contemplando todo ese tipo de carga, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Todo, si todo claro hasta acá, vamos a ir avanzando. Y ahora tenemos las cargas accidentales. ¿Cuáles son las cargas accidentales? Dice que es aquella que sucede eventualmente en la vida de una estructura. ¿Sí? Eventualmente. No sucede a diario, no sucede acá periódicamente, no tenemos incluso un calendario donde va a surgir esta carga accidental, sino va a surgir eventualmente en la vida de una estructura, no es constante y puede alcanzar grandes magnitudes. Esta no se debe al funcionamiento normal. Así como veníamos que la carga viva no es constante, que puede alcanzar grandes magnitudes la carga, pero sí se debe a su funcionamiento normal. Las cargas accidentales no se deben al funcionamiento normal de la estructura. Y se presenta solo durante lapsos breves. Una carga accidental puede ser ocasionada por sí mismo, puede ser ocasionada por viento, por explosiones, por incendios y otros fenómenos extraordinarios que pueden presentarse. Las más comunes y las más importantes de análisis son las siguientes. Dentro de la carga accidental, tenemos la carga por viento, ¿verdad? Dice que cualquiera de las fuerzas ejercidas por una masa de aire en movimiento que provoca una presión en ciertas partes de la estructura, mientras se produce una succión en otras, les vamos a decir que es carga por viento, ¿verdad? Es una de las cargas que principalmente a las cuales va a estar sometida principalmente los edificios. Pero no solo tenemos esa carga por viento, tenemos la que más tememos acá en Guatemala. Cuando nosotros decimos quiero construir una casa, pero quiero construir una casa que soporte los vientos, que soporte los sismos, que no al primer sismo se me vaya a caer, dicen a veces los clientes, ¿verdad? Esta es una carga accidental, pero bastante fuerte, ¿verdad? Que tenemos que ir analizando. Dice que las acciones de un sismo, que un sismo provoca sobre la estructura de un edificio, o estructura en sí, de cualquier tipo de estructura, y que deben ser soportadas por esta. El efecto producido por el movimiento sísmico en las estructuras depende de la situación de la edificación con respecto a las zonas de actividad sísmica del mundo. Es decir, para las cargas, para el cálculo de la carga o de la fuerza sísmica, vamos a tener que recurrir entonces a investigaciones, a sondeos que vamos a ir haciendo respecto a la actividad sísmica del lugar donde nosotros estamos construyendo, ¿sí? Dependiendo de la actividad sísmica, así es el factor que nosotros le vamos a poder aplicar y la carga sísmica que nosotros vamos a ir calculando, ¿sí? No es lo mismo construir en unas zonas altamente sísmicas a zonas donde definitivamente no
no están propensas al sismo. Entonces no vamos a ir a construir una estructura robusta que nos soporte sismos si realmente en ese lugar no existe sismo, pero sí un fuerte viento, por decirles un ejemplo. Entonces tenemos que ir viendo y acoplando todas las estructuras dependiendo de los registros que se tengan en el lugar y de los sondeos o investigaciones que se vayan realizando. Muy bien. Entonces, ahora ya vimos las cargas, las fuerzas, acciones, reacciones y vamos a ver otro término ahorita. Vimos cargas, acciones, reacciones, coacciones. Ahora sumamos otro término a la clase de hoy, sumamos el término de esfuerzo o esfuerzos en las estructuras. ¿Qué son esfuerzos? ¿Quién me dice qué es un esfuerzo? ¿Quién me puede indicar aquí en el chat qué sabe qué es un esfuerzo? Como siempre les digo, no quiero que ustedes lo estén googleando, que estén copiando y pegando, sino que con sus propias palabras nos digan o me digan qué es un esfuerzo y vamos a ir, pues, obviamente alimentando la clase como lo hemos venido haciendo, ¿verdad? Dice que un esfuerzo es una fuerza interna. Hablábamos entonces de cargas o de acciones que eran fuerzas externas, pero un esfuerzo dice que, en primer lugar, es una fuerza interna que experimentan los elementos de una estructura. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, entonces, nos estamos adentrando un poquito más, ¿verdad? Dice, un esfuerzo es una fuerza interna que experimentan los elementos de una estructura. Byron nos dice que un esfuerzo es un soporte. Muy bien, vamos a ver entonces. Va más o menos por ahí, por esa línea. Vamos a ver qué dicen nosotros, compañeros. Dice, cuando aguanta con todo, William, cuando aguantan con todo. Sí. Sí, es más o menos por ahí. Vamos, dice, es una fuerza interna que experimentan los elementos de una estructura cuando son sometidas a fuerzas externas. Ya vimos entonces que las fuerzas externas son las cargas o las acciones. Entonces, dice que los esfuerzos son fuerzas internas que soportan o que experimentan los elementos de una estructura cuando son sometidas a fuerzas externas. Los elementos de una estructura deben soportar estos esfuerzos sin romperse ni deformarse, ¿sí? Por lo tanto, nosotros tenemos que calcular estos esfuerzos o los esfuerzos de las estructuras, pues las estructuras tienen que soportar esas fuerzas externas sin romperse ni deformarse. Por ejemplo, este es un ejemplo que yo les traigo para que entendamos un poquito, que sea un poquito más fácil de entender. Dice, cuando tiras el dedo de una mano hacia afuera, vamos a hacerlo todos. Vamos a hacerlo todos en casa. Vamos a tomar la mano, el dedo de la mano izquierda, y con la mano derecha, vamos a tirar nuestro dedo fuerte. Dice, si tiras el dedo de la mano, de una mano hacia afuera, vamos a tener que con la mano derecha estamos ejerciendo una fuerza externa, ¿verdad? Notas una tensión en el interior que te causa cierta molestia o te puede causar dolor, ¿verdad? Esa molestia, que es el efecto de que tú estés tirando o con fuerza el dedo, pues dice que, pues bien, los elementos de una estructura, de una viga, por ejemplo, cuando están sometidas a fuerzas externas, también soportan en su interior unas tensiones o esfuerzos que son capaces, que no son capaces de verlos, pero que están allí de igual manera que en el dedo de la mano, ¿sí? Eso entonces es un esfuerzo, ¿sí? Cuando ustedes tiran el dedo con la otra mano, sienten una molestia o cierto dolor y a eso le vamos a llamar nosotros esfuerzo.
traducido a una estructura, es todas esas molestias o tensiones internas que van a sentir las estructuras, que a simple vista no la vamos a poder ver, pero que sí en algún momento las están sufriendo, ¿verdad? Las están pasando y estos tienen que ser capaces, las estructuras tienen que ser capaces de soportarlas, ¿verdad? A eso nos referimos con esfuerzos. Sí, dice, es la capacidad de un elemento de soportar o representar la deformación al someterse a fuerzas y condiciones extremas. Sí, exactamente. Bueno, también dice, podría ser la compresión, tracción, flexión, etcétera. Sí, esos son esfuerzos. Muy bien. ¿Y quedó todo claro qué es un esfuerzo? Vamos a ver los esfuerzos en las estructuras. Dice, los esfuerzos son la tensión interna que experimentan los elementos de una estructura cuando están sometidos a una o varias fuerzas. Vemos entonces, nuevamente tenemos la palabra tensión interna, ¿verdad? Es algo interno que experimentan las estructuras. Estos esfuerzos se denominan como esfuerzos de tracción, como decía Timoteo, esfuerzos de compresión, esfuerzos de flexión, esfuerzos de torsión y esfuerzos de cortadura o esfuerzo de corte. ¿Sí? Esos son los cinco esfuerzos que vamos a ver. Bueno, muy bien. Tenemos entonces los esfuerzos de tracción. A ver, ¿quién me da un ejemplo de esfuerzo de tracción? ¿Quién me da un ejemplo de lo que es esfuerzos de tracción? Cuando una fuerza actúa hacia el exterior de un objeto, se dice que éste está sometido a un esfuerzo de tracción. Es decir, cuando tenemos un esfuerzo de tracción, ¿qué pasa? El cuerpo de la estructura busca estirarse, ¿verdad? Por ejemplo, dice un cable, sería el cable de una grúa, ¿sí? Y es algo bien importante, dice, ojo, tiende a estirarlo, pero una estructura no debe conseguirlo nunca, ¿sí? O sea, cuando nosotros aplicamos las fuerzas externas, una fuerza externa, la estructura va a experimentar ese tipo de esfuerzos, pero va a tender en este caso, en un esfuerzo de tracción, la estructura va a tender a estirarse, pero no debe estirarse, ¿sí? Por lo menos de forma visual. Es decir, si tenemos una grúa y los cables anclamos a la grúa un peso bastante grande, ¿qué va a hacer? El cable va a tender a estirarse, pero si se estira demasiado, ¿qué va a pasar? Va a tender a romperse y no va a ser el objeto de tener un cable, una grúa para que se nos caiga todo encima de los trabajadores, encima de una estructura ya construida, ¿verdad? Sino tiene que ser capaz la estructura de soportar ese esfuerzo. ¿Las baisas de una bodega? Sí, exacto, sí. Es un ejemplo de esfuerzo de tracción. El mecanismo de un elevador, muy bien, exacto, todo eso está a esfuerzos de tracción. Aquí tenemos un ejemplo, un croquis de cómo es el esfuerzo de tracción. Estamos viendo entonces que existen dos fuerzas alando esta varilla en sentido contrario, en los extremos, ¿verdad? Vemos entonces las fuerzas que están en los extremos del mismo, pero en sentido contrario. ¿Qué van a ocasionar cuando nosotros jalamos algo en sentido contrario? Y si ese objeto o esa estructura va a tender a estirarse, pues obviamente vamos a lograr lo que se ve en la imagen de abajo. Vemos cómo la varilla se va poniendo delgadita en el centro, porque de allí es donde se está estirando, ¿verdad?
Desde el centro va a empezar a ponerse delgadita, ya que allí es donde va a sufrir más el esfuerzo de tracción. Entonces, cuando sucede eso, entonces nosotros vamos a saber, está sometido a un esfuerzo de tracción. Un dispositivo de remolque, sí, también. Todo lo que esté sometido a todo lo que sea tener dos fuerzas en los extremos y en sentido contrario, y que esas fuerzas vengan y hagan de que el elemento se ponga delgado o tienda a adelgazarse o a estirarse, vamos a tener un esfuerzo de tracción. Muy bien, gracias a todos por alimentar la clase de hoy. Muy bien. Luego tenemos otro tipo de esfuerzo, que es el esfuerzo a compresión. Dice, cuando una fuerza actúa en el interior de un objeto, se dice que está sometido a un esfuerzo de compresión. Es decir, el cuerpo busca aplastarse o contraerse. Ojo, jóvenes, dice, el cuerpo busca aplastarse o contraerse. Es un poquito lo opuesto, lo contrario a lo que veíamos con el esfuerzo de tracción, ¿sí? Tiende a estirarse en el esfuerzo de tracción, y en el esfuerzo de compresión sí son dos fuerzas en sentido contrario, pero estas fuerzas están aplicadas de manera que el cuerpo va a buscar aplastarse o contraerse. Es como cuando nosotros tenemos un acordeón y cerramos el acordeón, ¿verdad? Entonces vamos a buscar aplastarse, aplastarlo o contraerlo. Por ejemplo, dice las patas de una silla. Si vemos nosotros en el ejemplo, en la imagen, vemos que una persona está sentada sobre la silla y obviamente el peso de esta persona está haciendo que la silla pueda ir hacia abajo. Pero como el suelo también está aplicando una fuerza normal hacia arriba, hace que las patas de esa silla o los soportes de la silla puedan experimentar un esfuerzo a compresión, ¿sí? Como vemos en la imagen. No sé si queda claro. También los soportes de la mesa también están soportando un esfuerzo a compresión, que es totalmente lo contrario a un esfuerzo de tracción, ¿sí? Aquí vemos entonces cómo es que nosotros, independientemente o inconscientemente, estamos siempre aplicando o sometiendo a esfuerzos las estructuras que siempre vamos a estar utilizando, ¿verdad? Nosotros como seres humanos siempre vamos a estar sometiendo a ese tipo de esfuerzos. Muy bien, continuamos. Luego tenemos el esfuerzo de flexión. El esfuerzo de flexión entonces dice que un elemento está sometido a un esfuerzo de flexión cuando las fuerzas que actúan sobre él tienden a curvarlo. Y aquí pues obviamente decimos, un ejemplo es la tabla de una mesa. Cuando nosotros a una mesa lo sometemos a una carga, pues obviamente va a tender a curvar la parte superior de la mesa. O, como vemos en esta librera o en este mueble para libros, pues vemos nosotros cómo es que la parte de abajo va a tender a curvarse, ¿verdad? Cuando entonces aplicamos una fuerza que actúa sobre la estructura y que esta estructura va a tender a curvarlo, decimos de que está sometido a un esfuerzo de flexión. Muy bien. Luego tenemos el esfuerzo de torsión. ¿A qué nos referimos con el esfuerzo de torsión? Dice que un elemento está sometido a un esfuerzo de torsión cuando recibe dos fuerzas o cargas opuestas que tienden a retorcer la estructura, por ejemplo, a una llave abriendo una cerradura. Allí es donde nosotros aplicamos un esfuerzo de torsión.
En primer lugar, recibe dos fuerzas opuestas que tienden a retorcer. Siempre vamos a tener dos fuerzas opuestas que van a tender a retorcer, como vemos nosotros en la imagen superior. ¿Sí? Allí vemos nosotros que si al aplicarle torsión a este objeto azul, pues vamos a poder, vamos a lograr deformar ese objeto a tal forma de que nosotros podemos decir está experimentando una fuerza, un esfuerzo de torsión. También vemos en la parte de abajo cómo es que una persona está aplicándole torsión o aplicando fuerzas en sentido contrario en este caso una manta o algún tipo de ropa. Y de esa forma, pues, está siendo sometido a un esfuerzo de torsión. En la parte de abajo vemos un desarmador, una persona atornillando un tornillo por medio de un desarmador. Es allí donde también se produce un esfuerzo de torsión. Muy bien, continuamos. Y luego tenemos un esfuerzo de corte. Es algo bien importante. Considerar todos estos tipos de esfuerzos. Dice, una estructura está sometida a un esfuerzo de corte cuando recibe dos fuerzas o cargas opuestas que tienden a romper o cortar la estructura. Vimos nosotros los esfuerzos anteriores que eran esfuerzos que tienden a curvar las estructuras, que tienden a retorcer las estructuras, y en este caso el esfuerzo de corte va a tender directamente a agrietar o a romper, a partir a cortar definitivamente una estructura. Por ejemplo, el trampolín de una piscina, la parte de la unión de la torre, ¿sí? Entonces vemos en la imagen cómo es que el elemento, tenemos la parte de una estructura en la cual son aplicadas dos fuerzas en sentido contrario y que en algún momento va a tender a resultar que ya no va a ser un solo elemento, sino lo va a cortar o lo va a partir. Es allí donde vemos nosotros que está sometido a esfuerzos de corte. ¿Verdad? Muy bien. Entonces vamos a ver un resumen de los esfuerzos que hablamos anteriormente. Les traigo dos imágenes para que nosotros tengamos en cuenta y podamos ver los esfuerzos. Por ejemplo, aquí en la parte izquierda de su pantalla, acá vemos nosotros un columpio, ¿verdad? Una estructura de un columpio, el cual tiene las bases, y está la armazón de todo, la estructura total de un columpio. Vemos que en las partes laterales vamos a tener entonces un esfuerzo de tracción, es decir, vamos a tender a estirar, ¿verdad? También en la parte superior vemos nosotros que nos señala con una flecha un esfuerzo de flexión. ¿Por qué? Porque la estructura tiende a pandearse, ¿sí? Y las patas de la estructura o los soportes de esa estructura vemos de que van a estar sometidos a un esfuerzo a compresión. De la misma forma, la imagen del lado derecho de su pantalla vemos que en la parte superior aquí hay están actuando dos esfuerzos sobre el mismo elemento. Vemos en primer lugar visiblemente un esfuerzo de flexión, porque la barra se está flexionando, ¿verdad? Hacia abajo, se está encorvando, pero también está sufriendo un esfuerzo de torsión, porque se está retorciendo con la mano, pues la niña está retorciendo la estructura, ¿sí? Vemos también que en el soporte vamos a tener un esfuerzo de compresión. ¿Por qué? Porque el peso de la niña está haciendo que la estructura pues tienda a ir hacia abajo, pero también la fuerza normal del piso pues va a hacer que la estructura se mantenga erguida, por lo tanto
esta estructura está sometida, o este elemento está sometido a esfuerzos de compresión. Muy bien. Y el esfuerzo de tracción nos habla también de que el cable, este es un cable que está pues manteniendo en equilibrio la estructura, pues en este momento está tendiendo a estirarse. Por lo tanto, hay un esfuerzo de tracción allí en el cable y también en las uniones existe la posibilidad de que en algún momento pueda romperse esa unión. Y allí también está sufriendo la estructura un esfuerzo de cortadura o de corte. Es decir, y en pocas palabras, lo que yo les quiero dar a entender es de que una misma estructura puede soportar o tiene que tener la capacidad de soportar diferentes esfuerzos, ¿sí? Va a estar sometido a diferentes cargas y por lo tanto va a estar sometido a diferentes esfuerzos que tiene que soportar, ¿verdad? No solo una estructura no solo tiene que estar preparada para soportar un solo esfuerzo, sino para soportar todos los esfuerzos ya mencionados. ¿Sí? Muy bien. Dice, funciones de las estructuras. Dice que, bueno, ya vimos las funciones, pero para recalcar un poquito las funciones, dice que las funciones de las estructuras principalmente es soportar las cargas. Nuevamente estamos viendo este tema. Nuevamente decimos que las estructuras tienen que soportar las cargas. Es la principal función de toda estructura y básicamente es lo que la define. Las fuerzas y las cargas no son solo el peso que tiene que soportar, sino el viento, el oleaje, los movimientos telúricos, etc. Todas estas cargas tienen que soportar las estructuras y esa es la función de las estructuras, poderlas soportar. Muy bien. Mantener su forma. También las estructuras tienen que mantener su forma. Las estructuras deben de evitar que los elementos que la conforman se deformen hasta un punto en que puedan romperse o deformar el objeto del que forman parte. Aunque una deformación controlada a veces es una manera de evitar un colapso. Bien importante esta situación. Que vamos a hacer estructuras que puedan soportar y mantener su forma. Pero dice algo bien claro, que una deformación controlada muchas veces es una manera de evitar un colapso, ¿sí? Vemos entonces aquí, en el ejemplo de la barra, vemos que la barra se está deformando. Y esta es una deformación controlada. Es una deformación permisible. Lo malo sería que la barra pueda romperse, ¿verdad? Sin embargo, nosotros cuando vemos los Juegos Olímpicos o cuando vemos a alguien practicar este tipo de deportes, vemos nosotros que siempre las barras tienden a flexionarse, pero no se rompen. Pues a eso se refiere con una deformación controlada, que ya se sepa, nosotros sepamos o calculemos que va a tener cierta deformación y que esa deformación nosotros la tengamos como una deformación permisible, pero nunca va a pasar a más o nunca va a romperse. Pues esas deformaciones controladas muchas veces nos van a evitar siempre un colapso. ¿Verdad? También otra es proteger las partes delicadas. Siempre, a menudo los edificios tienen partes que requieren una protección especial, como por ejemplo los núcleos de instalaciones, los ascensores, las escaleras de emergencia, etc. También nosotros tenemos que buscar que las estructuras sean ligeras. En nuestro medio nosotros tenemos la creencia que entre más robustas, entre más grandes sean las estructuras, pues vayan a ser mejor. Pero principalmente, como profesionales, nosotros que tenemos que buscar que las estructuras sean
aguantadoras, que puedan soportar, pero a la vez que sean lo más ligeras posible. Dice que más que una función es un objetivo de todo diseño estructural. Reducir todo lo que sea posible el peso de las construcciones. Y por último, pues garantizar la estabilidad. Toda estructura debe ofrecer garantía de que como consecuencia de la acción de las cargas no se va a volcar siendo el centro de gravedad el punto teórico donde tendría que estar concentrada la masa del objeto. En resumidas cuentas, tenemos nosotros que garantizar entonces la estabilidad de las estructuras. Y bien, estamos justo a tiempo, jóvenes, para ir viendo las preguntas de estudio y para ir resolviendo las dudas que ustedes tengan. Cualquier duda, pues aquí tengo el chat a la mano y los estoy leyendo para ir resolviendo las dudas. Dice, estamos en la semana 3, por lo tanto, la semana 3 tenemos las preguntas 3.1. Dice, son el conjunto de elementos unidos entre sí, capaces de soportar las fuerzas que actúan sobre ellas, conservando su forma. ¿A qué nos referimos con esto? La pregunta 3.2 dice, un elemento está sometido a un esfuerzo de torsión cuando recibe dos fuerzas o cargas opuestas que tienden a retorcer la estructura, ¿será verdadera o falsa? ¿Qué consideran ustedes? La pregunta 3.3 dice, cualquiera de las fuerzas ejercidas por una masa de aire en movimiento que provoca una presión en ciertas partes de la estructura mientras que se produce una succión en otras, ¿a qué se refiere este tipo de carga? ¿Será carga viva, carga muerta? ¿Qué tipo de carga se refiere? ¿Verdad? ¿A qué tipo de fuerzas? La pregunta 3.4 dice, ¿es la fuerza interna que experimentan los elementos de una estructura cuando son sometidos a fuerzas externas? Pues incluso hasta pusimos un ejemplo de ello, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos entender. O sea, ¿a qué nos referimos? Y la pregunta 3.5 dice, ¿se representan con una flecha, como un vector, donde la magnitud del vector es la intensidad de la fuerza, la flecha, la dirección y el principio del vector es el punto donde se aplica la fuerza? ¿A qué nos referimos? Hablamos ampliamente de todas las preguntas acá y dice, amplíe las preguntas, dice, pues esto es lo más amplio que puedo tener las preguntas. Una estructura, por ejemplo. Sí, muy bien, yo creo que estamos allí, jóvenes. Para mí ha sido un gusto saludarlos. Son las 15 horas con 29 minutos. Es el momento de despedirnos, no sin antes recordarles que la próxima semana pues, puedan estar conectados y ya vamos a ir resolviendo todas las inquietudes que vayan surgiendo. Para mí ha sido un gusto. Que tengan una feliz tarde todos. Nos vemos la próxima semana.